¡Qué onda, qué churritas! Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Rockido Badech en Rockwell con un valor de azote del 96%. Ay, pum. Sentí que tenía algo en los dientes. Bueno, recordaremos que estamos aquí jugando las cartitas con Magro y pues Jan está ganando inesperadamente. Y Magro, pues aquí viene emperrado. Bueno, al menos admitió que perdió, pero se le ocurrió jugar otra cosa. O sea, en pocas palabras, realmente no admite la derrota, porque incita a Jan a seguir jugando otra cosa, después de haberse cargado al distribuidor, ¿verdad? Porque se descubrió que el distribuidor estaba haciendo trampa para ayudar a Magro. En fin, entonces, a darle duro, porque estamos justamente en eso, en ver cuál va a ser el siguiente juego que quiere jugar este men. Y nos quedamos con Magro diciendo: maldito bastardo homosexual, si no quieres jugar a los dados, entonces hagamos algo mucho más interesante. ¿Cómo matarte? Violento. Todavía estoy atrapado por el bastardo de Chicago. Este golpea mi cara contra la mesa del juego. Apenas si pudo romperme la nariz y los dientes, ya que alcancé a apartar mi cara. Ah, y todavía le pega a Jan. Hijo de artismada, pinche mal perdedor. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que haremos? Ay, aguanten un momento. Me entró una llamada, porque justo cuando estoy grabando. Bueno, regresado, cachorritas. Híjole, espero que no salga el sonido de mi llamada, que me llamaron. Como uso mi celular para apoyarme en la traducción y hacer acá el juego, el gameplay, pues luego noté la llamada, ¿verdad? Perdón, es que esa sí llamada no la podía ignorar, era de mi trabajo. Bueno, mañana tengo que irme a la capital de mi país a arreglar ese asunto. En fin, regresemos al juego, que es lo que nos importa aquí. Ok, después de que este maldito Magro le pegó a Jan, estábamos con que Jan aquí diciendo: ¿y qué es lo que haremos? ¡Coitsu da yo! ¡Ksotarie! ¡Esto! ¡Maldita mierda! Por encima de mi cabeza, la pistola hace un ruido de acero. El bastardo de Chicago abre la revista del arma. ¿Qué está insinuando este men? Antes le disparó al distribuidor, por lo cual uno de los orificios del cilindro en el arma está vacío. Ahora, el arma de este bastardo le quedan 5 balas de 6. Gira el cilindro.
Ah, ya veo. Eso es lo que quería decir. Probaré mi suerte apostando la vida o la muerte con una pistola. El sonido del cilindro de la pistola siendo girada resuena. Un poco más tarde, mi cabeza fue presionada por una pistola en mi cabello y cráneo. ¡Diablos, está caliente! ¡Quema, maldición! Es una apuesta muy simple. Uno de seis. Si aprieto el gatillo y te toca el espacio vacío, entonces no morirás. Es muy suspensivo, ya se quedó sin palabras. O sea, en pocas palabras, es el típico juego de la ruleta en la pistola, donde solo hay un arma, pero donde solamente hay una bala y todo lo demás vacío. Y ese es de la suerte, ¿no? Pero aquí la cosa es al contrario. Ok, trato de explicarlo por si mi traducción no lo entienden. Nuevamente. Ese juego por lo general solo hay una bala y los demás espacios están vacíos. Y bueno, mala suerte quien toque la bala, ¿verdad? Porque se tienen que estar disparando. Pero en esta ocasión es al contrario, es decir, todos tienen balas a excepción de un espacio. Recuerden que el magro ya utilizó una bala al dispararle al distribuidor. Entonces, solo queda un espacio vacío y todos los demás están con balas. Y van a hacer este juego, pues, disparar. Y a ver quién muere, a ver quién le toca el espacio vacío. El que te toque el espacio vacío obviamente se salva. Así que este juego de apuesta es más peligroso que el de que solamente hay una bala y los demás espacios estén vacíos. Pinche magro hijo de la tizna. Pero no sé por qué yo siento que ya no lo va a conseguir. Sigamos, ¡Uy! ¡Yámelo! sigamos. ¡Ey! ¡Paro! ¡Bati! ¡Soleくらいにしておけ! Bati, ya déjalo. ¡Ojikiは黙っててくれ! ¡Coitzaoreno! ¡Otokonoshobuda! Por favor, tío, cállese. Este es un duelo entre hombres. A ver, cachorritas, ¿están de acuerdo que esto es un juego entre hombres? Digo, ya tuvieron su juego entre caballeros y perdiste, güey. Y créanme, vas a volver a perder aquí. En fin, sigamos. ¿Con qué un duelo entre hombres? Mira, hasta Jan siente la ironía de esto. Y entonces, el gatillo fue presionado por encima de mi cabeza. La suerte de Jan está. Pero a full, ¿eh? Porque le tocó el espacio vacío, el único espacio donde no hay bala. En tu cara, hijo de ¡Ma saca! Ahora te toca dispararte. No, 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 no puede ser. ¡Uso da ro! Debe de ser una broma. ¡Ma saca! No puede ser. Hasta Idan se sorprendió. Mafioso de Chicago 1. Lucky Duck. Alrededor todo quedó en silencio. Y lo único que sonaba eran las voces sorprendidas. Ay, se me olvidó apagar mi ventilador. El acero clavado en mi cabeza se aleja y. Güey, a ver, ¿cómo Jan va a hacer trampa si en primer lugar pensativo lo tienes contra la mesa y fuiste tú mismo quien apretó el gatillo de la pistola sobre su cabeza? A ver, ¿cómo diablos Jan hizo trampa? ¿En serio, pinche mal perdedor? Ya no sabe ni cómo decir que gana. Bueno, lo que acaba de decir Magro es.
Mira que burlarte de mí. Esta no puede ser tu suerte. Es una locura. Es trampa. El bastardo de Chicago escupe esas palabras de su boca y se le pone la cara roja como si estuviera sufriendo de un derrame cerebral. Amo las descripciones de Jan. Puedo darme cuenta de lo que pretende al decir tales cosas. Y el sonido de la garra de la pistola allí resuena. Y esta vez el sonido del cilindro con bala resonó. Muy bien, cachorro. Si realmente tienes tanta suerte, entonces no deberías tener problemas si te disparo, ¿cierto? Finalmente ya se dejó de sandeces y ya demostró su verdadera forma de ser. Pinche magro, sé directo. ¿Quieres matar a Jan? Ya. Sana. ¿Quién sabe? ¡Shinjimae! ¡Sotare! ¡Muere, maldito! El bastardo coloca su dedo en el gatillo. El sonido de las partes entrelazadas de la pistola resuena cuando el gatillo es presionado. Cuando aprieta el gatillo, el resorte se comprime. El resorte se libera cuando se jala el gatillo. La fuerza almacenada en el resorte empuja los cilindros. Eso hace que las balas en esos cilindros detonen en la parte inferior de la munición a través del percutor. Sin desenfoque, sin trampas, sin suerte o mala suerte, el funcionamiento de la maquinaria del arma resuena. ¡A huevo! ¡O sea, qué pedo! No, no, no disparó. No, o sea, sí sonó que disparó, pero ¿qué? Miren la barra de la suerte, tenemos 121. Nos pasamos del 100% de la suerte. O sea, esto ya no es suerte normal. Es que, vamos a dejarlo otra vez lento. Se supone que el único agujero vacío ya sonó. Y se supone que ahora realmente ya no matarían. Porque todos los otros cilindros de las balas están llenos. Pero ahorita, nuevamente al jalar del gatillo, el arma no disparó. O sea, ¿qué pedo? A ver qué más pasa. Está el magro, no se lo puedo creer. Brujería. ¿Qué? Silencio. El ambiente podrido y pesado se asienta y solo queda el silencio. Los disparos no sonaron y mi cabeza estaba en su sitio todavía. ¿Qué está pasando? Mafiosa del Chicago 1. No, no puede ser. ¿Dónde está? Saki, un poco de luite. ¿Qué pasa? Estoy seguro de que disparé hace un momento. El bastardo de Chicago sostiene la pistola lejos de mi cabeza con sus manos temblorosas, su rostro sudoroso y sus ojos desconcertados. Y entonces levanta el hocico del arma para mirarla. ¿Dónde tamaga dere? ¿Por qué no salieron las balas? Perdón, pero me tengo que reír. ¡Apensativo! Hay que autocensurarme por en YouTube. ¡Ay, idiota, se ven!
Él tratando de revisar de, ok, ¿por qué no salen balas? ¡Pum! Y bueno, ya se murió el desgraciado de Magro. Dios existe. Aquí es de Chicago 4. Aquí es de Chicago 2. ¡Hermano! Mafioso de Chicago 3. Es inútil. Su cabeza. Mafioso de Chicago 1. Se ha disparado. Hermano, ¿por qué? ¡No! Y el Colón viene gritando, ¿qué ha pasado? ¡Ey! ¡Mati! No, te quedaste sin sombrero, güey. Y Jan, ya se dan cuenta que la actitud de Jan se ha cambiado muchísimo. Se ha vuelto como que bien X, bien vale Mauser, ya le vale la vida. Vean su cara, a pesar de que vio que este Macro se disparó a sí mismo y a él se le tocó la bala, murió. El rostro de Jan sigue sin cambiar, así como que no le importa. No sé si alegrarme por la actitud de Jan o preocuparme o ponerme triste. En fin, sigamos. ¡Pati! ¡Pati! ¡Targa! ¡Isela! ¡Isela! ¡Pati! ¡Batista! ¡Que alguien! ¡Que alguien llame al doctor! ¡Qué ruidosos! Los mafiosos estaban corriendo por los alrededores sin saber qué hacer. ¿Qué tanto están haciendo? Ya está muerto. Estaba medio aplastado desde la parte superior de su ojo derecho, y la sangre roja brillante que se desbordó de él y el saco cerebral rosado, que era increíblemente hermoso, se derramaron sobre la mesa del juego. Te voy a decir que las descripciones de Jan son pura belleza. Él te sí da detalles. En torno a eso, los subordinados mafiosos estaban atónitos, y un mafioso con un buen traje, que se puso de pie a toda prisa, gritó alrededor del cadáver. Me levanto de la silla en la que estaba sentado con la más tranquilidad posible. Ya me imagino a Jan con toda esta descripción, ok, todos hechos un relajo, gritando y todo, y ya no me separa, en silencio, sigue mirando, como si nada hubiera pasado. Este lugar es tan ruidoso que me fastidia. Yo, con las piernas tambaleantes, avanzo entre los mafiosos de mierda que seguían gritando alrededor del cadáver. No te muevas. ¡No vengas! Ahora sí Dave sintió el verdadero terror. Regresé e ignoré el grito de Dave, y luego observé el cadáver del estúpido bastardo de Chicago. Ore no kachi da na. Koitsu wa moratte iku ze. Es mi victoria, ¿verdad? Entonces me quedaré con esto. Mafioso del Chicago 4. Sobre la mesa agarré el bolso de piel de cocodrilo manchado de sangre de su dueño original y me metí la bolsa llena de sangre en el bolsillo del pantalón. Bueno, Jan ganó la apuesta, así que se lleva el money. Con sangre y todo, para el recuerdito. No manches, ¿qué? No, realmente me amaría que hicieran esto en anime. Imagínense ver todo ese show con Jan con su actitud de pan, queso, mátenme o tírenme, me vale mi vida. Y aún así, vean la suerte, chicas, la suerte, 121%. Realmente no sé si el que tengamos una suerte ya muy muy valorada sea bueno o malo, con eso de que dicen que en exceso todo es malo, me está preocupando. Y luego la actitud de Jan,
Me gusta porque les está cayendo la boca a todos, pero por otro lado realmente me preocupa que Jen está actuando así. Porque cuando tienes una actitud así de que ya te vale todo, pero así es y en serio, pueden cometer locuras. Pero bueno, ya veremos qué más pasa hasta el próximo video. Pero lamentablemente, cachorritas, ya terminé la parte traducida. Es decir, que tendrán que esperar 2 semanas al siguiente gameplay. Gustan, pero bueno, se los dejo. Y Bachi, ¿a qué horas llegas, güey? ¿Cuántos videos y tantos luces? Es el extraño al Bachi, ¿verdad? En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Atene. Ay, ¿por qué salió esto? Perdón. Sigue diciendo. Atene.